Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre, estamos en Dreamlight Valley. Aquí, capítulo no sé cuánto. Estoy intrigado porque creo. Veréis. Puedo ver mi inventario. Creo que ayer. Bueno, en otro capítulo no me acuerdo cuándo fue, hace unos capítulos. Encontré caramelo al entrar en al juego. A la de mi casa y eso. Y creo que eran estos, los morados. Y hoy había verde y morado. Había diferentes, dos tipos diferentes. Pero es que yo creo que estos son los que he cogido hoy porque he ido a guardarlos. Digo, voy a guardar con los otros y no encontrar los otros. ¿Esto qué es para consumirlo al instante o qué? Al instante, que cuando pase un día ya desaparecen o qué. No lo sé. A ver, comer. Es que no tengo ni idea, ¿eh? Y para regalar también he visto otras veces que pedían caramelo. Pero he mirado y no. Nadie tenía el antojo de esto. Ningún personaje. O sea que. A ver, comer. ¿Qué pasa? Sube. No sé si hay que gastarlos todos. A ver. Voy a gastar tres. Vamos, voy a gastar tres. Ahora. Esto. Es que no sé, ¿eh? Realmente, por si van a desaparecer. Mañana están. No tengo idea. Y luego, haciendo la misión en la que hemos traído a Stitch, pues luego me dio un cofre que no lo abrí. Creo que no había que abrirlo. Vamos, lo abrí, no lo abrí. Vamos a ver. Dice que tiene la reserva de calcetines de Stitch. Este cofre contiene algunos de los calcetines de Stitch que Stitch se llevó para utilizar como combustible su nave. Piensa que con un poco de suerte a nadie le importará si los conservas como recompensa. Pues vaya tela también. Tener calcetines de la gente. Pues vamos a abrirlo, ¿no? Si me deja. Abrir. A lo mejor una colección de calcetines, ¿no? Para la ropa. ¿Qué pasa? ¿Bug? No. ¿Qué pasa? ¿Me está troleando Stitch? ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué pasa? Bueno, pues sí. Bueno, cuando quiera. Se ha quedado como pillado, ¿no? O es así. Vamos a esperar un segundo y si no, pues darle para atrás o no sé qué pasa. Os doy para atrás ya. Ah, que tengo que dar el botón. Madre mía. Pues no son calcetines. Bueno, yo qué sé. ¿Qué es eso? Son calcetines pijama, unas medias, yo qué sé. Vale, yo estoy esperando ahí, ¿eh? Y habría que darle al. Ay, madre, cómo estoy. De todos colores. Ay, bueno, pues venga, armario. Es que me gusta más con las piernas sueltas. A ver. Calcetines, ¿no? Calcetines largos. Madre mía. Pero más largo todavía. A ver qué me pongo. El verde, que canta más. Me he puesto esos pantaloncitos también. A ver. ¡Oh! Perfecto, no, eso no. A ver, tú. No hay nada, no sé, porque no son largos. Vale, eso no. A ver. Ese. Tiene su lógica, pero el verde, como el extraterrestre, ¿no? Ah, bueno, de quien sea. Da igual, de quien sea. Yo me lo llevo puesto ahora. Con mi conjunto. Bueno, ya está. Eso por ahí. Ahora. Creo que vamos a intentar hacer esto del libro perdido. Aunque, mirad. Voy a darle. El hada madrina necesita tu ayuda. Tomó prestado un libro de Merlín hace un tiempo, pero lo perdió y ahora el mago le ha pedido que se lo devuelva. Te pide que ayude en su lugar a los habitantes de la aldea mientras ella busca su libro. Y siempre me toca a mí. Bueno, pues hay que cumplir con los deseos del habitante de la aldea. Hay que cocinar un poco de sopa de calabaza para Ana. No es delicada, la sopa más cara que hay. No es delicada, ¿eh? Bueno, se hace fácil porque tenemos de todo, ¿no? Reúne palos de cualquier tipo para hablar. 100 palos. No sé si de los que tengo. Vale. Reúne ma la amatista para Úrsula. 3. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Ah, bueno, eso. Amatistas. Serán de las normales, ¿no? ¿Dónde está la amatista? Espera, tú quita. Esto. Amatista. 3. Recuérdalo. Dividir. No, ni una más ni una menos, ¿eh? Que me quedo. Como tengo que me cuesta a mí picar. Madre mía.
Entonces, 100 palos. Cien palos, madre mía. 100 palos le voy a dar yo a quien sea. Tengo no, bueno, de los blancos tengo mucho. ¿Y por qué tengo tan poco del blando? A ver, y si de cualquier tipo ha dicho, pues vamos a ver, verá. Madera blanda. Por ejemplo. Que es más fácil, ¿no? Aunque tengo de la otra, y de la otra también, venga. La blanca. De negro es que no tengo nada. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Y luego tengo que llevárselo. Vale, y cocinar sopa de calabaza. De aquí tenía una cocina. Muy bonita. Sopa de calabaza. Eso está en cualquier lado. ¿Dónde está? Aquí. Que si me paso. Venga, vamos. Qué cara me va a salir. Madre mía. El libro. Bueno, lo bueno que buscar el libro. Seguro que tengo que buscar el libro también. A ver, entonces, nos vamos. Vale, que sí. Una comida 4 estrellas. Perfecto. Pues nos vamos. Yo no voy a hacer nada más. En la vida. Entonces. Un poco de sopa, sí. Un poco. Una sopa entera. Donde un poco. A ver. Primero Ana, por ejemplo. Cualquier piche más cerca. ¿Quién hay más cerca de mí? Mapa. A ver. Ana, hola. Ah, mira, aquí está comiendo. Y están, bueno, está también aquí Elsa. No sé. No lo sé si está también aquí Ana. Y Úrsula, ¿no? Úrsula ya sabemos dónde está. Cualquier charco. A ver, entonces. No veo contigo. Quita la ala. No, está con Elsa solamente. Venga. ¿Tú? ¿Qué pasa contigo? Ahí. Nada. Se me quita la animación de hablar. Hola, soy yo. Sí, Hola. yo también soy. Un libro perdido, chaval. Te di 100 palos. 100 palos, de verdad. A ver, ¿qué pasa aquí? No, ahora no puedo tampoco. Madre mía, ¿cómo está el joystick? Pero vamos a ver. Bartolo. Joystick de Bartolo. ¿Cómo que? ¿Cuántas te doy? No. Todas. Más 22, ¿no? Voy para atrás, mejor, ¿no? Meterme a cuenta. Bueno, no me deja más. Qué inteligente que soy yo también. 22, no puedo dar más de 100. Después de hacer también la cuenta y dividirlo allí, si es que soy un. ¿Y qué pasa? 22. ¿Y ahora qué? Dar aquí. No te acostumbro a dar cosas, ¿eh? Desde que empecé el juego no estoy acostumbrado. Tantos palos y son todos para mí, claro. Gracias por todo. ¿Para qué necesitas todos estos palos? Para algo secreto, súper secretísimo. Todavía no puedo contárselo a nadie, ni siquiera a ti. Gracias de nuevo, ya me echas. Este es sin duda el mejor Bueno. día de A mi ver, vida. tú. No veo con tu ala esa. Te voy a quitar algún día, ¿eh? Como siga estorbando. Entonces. Úrsula sabemos que estará en algún lado por ahí, en un charco. Ana, ¿dónde está Ana? Esta es Ana, ¿no? En su casa está. Bueno, pues puedo ir andando, ¿no? Perfectamente. ¿De dónde vas tú tan corriendo, mozo? Rayos, me vendría Descarte. bien un poco de ayuda. Sí, bueno, pero no tenía otro. ¿O qué? Siempre tengo que ser yo, el desgraciado. Me voy a indignar, ¿eh? Entonces, que sí. Quita. Árboles. Que sí, que yo quiero ir a la casa, pero quiero ir antes a otro lado. Podría estar recogiendo palos por el camino, pero vale. Ya de un. ¡Oh, madre mía! Quita. Mientras se arriba. No veo. Madre mía, quita. Una piedra ahí. ¡Qué mareo! Ya estoy mareado. Lo estoy mareando. Ya se ha desaparecido. Veo con un palo. Vale, venga, bueno. Entra. Madre mía, qué mal se va con esto. ¿Dónde está? Señorita. Señorita. ¿Cómo? Aquí. Sí, hola. Hola. ¿Cómo le voy a verte? Un libro perdido. ¿Cómo anda? Ah, bueno, espérate, hay que hablar con ella que está bajita también de nivel. Yo no sé por qué no la tengo ya al 10. Vale. Sí, ya me está echando también. ¿Qué quiere?
Tengo algo para ti, a ver si tengo algo que valga. Moca, no tengo moca. No tengo nada. No tengo flores. ¿Te doy un caramelito? No. Un palo. Un palo, un palo. No te doy de palo. No te doy palo. La sopa te la doy luego, ahora, cuando te diga. Un lío perdido. Toma. Y calentita, ¿eh? Ajá. De nada. Ha sido un placer. ¿Cómo? ¿Te has constipado? ¿Estás bien? Uf, es solo un catarro. Estaba de picnic con Christoph cuando el hechizo soleado de la hada madrina dejó de funcionar. Creo que me he resfriado. Seguro que esta sopa de calabaza ayudará. ¡Achus! ¡Oh! Muchas gracias de huevo. ¿Huevo? Entonces, Gracias. ¿cómo hago con Úrsula? Úrsula. Qué mal me caes, Úrsula. No me gusta hablar con esa mujer, ¿eh? Aunque la hada madrina tampoco me cae muy bien. A ver, Úrsula. No estaba durmiendo. Que tenemos que acabar la misión, ¿eh? No me gusta un pelo la gente que duerme. Sin mi permiso. Oye, ¿no estará aquí? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué me le ha pasado? Seguro, pues ya me he recorrido todo. ¡Ah, está aquí! ¡Madre mía, si está en su casa! No te echa a dormir, ¿eh? Vamos a ver a Úrsula. 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 ¿Qué? Qué casa más bonita. Hace tiempo que no venía por aquí, ¿no? ¿Tienes alguna cosita para mí? Pececilla. Hola. Toma. Pf, madre mía. Otra que me sale cara. ¿Ya está? Hola, tesoro. Que sí, que sí, que te las traigo. El hada madrina insistió en darme algo que me gustase y no me pidió nada a cambio. La muy inocente. Qué amable por tu parte de traerme las pececillo. Y ya Ahora está. largo. Ya estamos. Madre mía, tú eres una borde. Una borde. A ver, entonces me voy a sentar en tu casa. Ah, me voy a largar. No me largo. Me quedo aquí. Vámonos, venga, venga. Soy independiente yo. Salir, fuera. Fuera la madrina, madre mía, otra que me cae mal. Sí que me cae mal todo el mundo aquí. Y Stitch está ahí dando vueltas, Stitch, ese como se llame. Ve, ¿dónde está la madrina? Estará por ahí arriba, ¿no? En sus tierras, vale. Bien, no te vayas, ¿dónde vas tú ahora? Ahora se va al otro lado. Con el Rey León. Venga, no, no he dado ni siquiera. Ni la he marcado, porque espérate. Yo creo que la atajaré, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Bueno, voy a llevarme de esto. Espera, ¿cómo se me escapa? Me entretengo con cualquier cosita. ¿Dónde está la mujer esta? Ya se ha pido. Ah, está aquí, vale. Me da tiempo. Tú, ¿dónde vas? Hola, cariño. Ajá. He oído que no hace nada mal como sustituto de hada. Gracias por tu ayuda, querido. Aunque me temo que no he tenido suerte en mi búsqueda del libro de Merlín y ya tengo que buscar yo, claro. Y ya no sé dónde mirar. ¿Cuándo lo viste por última vez? Sería. Oh, sí, hace 2 días. Estuve leyendo antes de dormir. Sé que no están ni en la plaza, ni en la playa, ni en el lugar favorito de las tierras olvidadas. Entonces. Y Merlín no lo habría recuperado sin decírmelo. Sus libros son un asunto muy serio para él. Ni siquiera me deja ordenarlos por colores. Me temo que simplemente ha desaparecido. Espera, ¿no buscaste en tu casa? ¿Mí? Oh. Oh, cielo, supongo que no. Se me había olvidado. No te preocupes, iré a echar un vistazo por ti. Ya estamos. Bueno, pues ya Pero, está. muchacho. Adiós. Muchacho, muchacho. ¿Has visto por aquí un pájaro? ¿No está? ¿Se ha pirado el pájaro? Hasta ahí. Voy a pillar una flor. No sé cuál se parece más a él. Dice que sí. Se parece al animal en cuestión. Pajarito. Creo que tengo uno ya. Pues se hace amigo. Bueno, tampoco. Si esto es aleatorio, chicos, tampoco os preocupéis mucho. Ahora cuando deje acercarse. Bien. A ver, es verde, amarillo. No, verde. Verde y naranja. Yo qué sé, este mismo, ¿no? Venga, sé bueno y gaste amigo mío en este vídeo. No. Va a ser que no. Bueno, pues me da un bicho de esto. Vale, gracias. Otro día será, tranquilo. Bueno, de todas maneras quizá lo tenga. Es que, a ver, colecciones. Criaturas. Tengo dos. Este, le tengo. Tengo el Sumanga Esmeralda. Creo que este.
Me faltan el orquídea exactamente y el turquesa. Madre mía, me faltan mucho. Ardilla me falta una, cocodrilo me faltan todo menos uno. Conejos tengo todo. No tengo ni un maldito cuervo. Tortugas me faltan dos. Zorro me faltan casi todo. Uf, madre mía. ¿Mapache dónde están? Mapache me faltan dos también. No, me falta uno. Lo que tengo que me faltan. Todo zorro menos uno también. Ay, qué ruina. Es que esto es aleatorio. Cuando quiere, quiere. Hay que saber. Bueno, hay que darle lo que quiera. Que estos son flores. Dicen que si son similares esos colores, pues puede ser. Y bueno, limpia la casa de la hada madrina. Vámonos a la tierra olvidada. Está aquí al lado, pero no tengo ganas de. Vale. De paso. Piso para hacer mi sopa de calabaza. Si la hago, es que no sé si la haré, ¿no? Tendré más millones, pero es que. Si es que. El tiempo que pierdo entre buscar bichos de esto y de hacer la sopa, activar lo de la sopa y tal y cual, tarda mucho tiempo. Prefiero venderlo, aunque gane mucho menos, 3 veces menos prácticamente. Prefiero venderlo, recogerla y venderla. Y ya está. Bueno, vamos a madera. Ya que estamos. Vale. ¿Tú qué haces ahí? Ya escondida. La mujer esta, ¿qué hay aquí? Dámelo. Dámelo. Vale, 50 nocturnos. Yo llamo nocturno. Voy a pillar también esto. Y de paso un jengibre de esto, ¿cómo se llama? Vamos, ginebra. Ya está, no voy a pillar más. ¿Lo prometemos? Oh, no, no, sí lo voy a prometer. Yo nunca prometo nada porque nunca lo cumpliría. Así que venga, vámonos para adentro. Está aquí, lo que sea. Hay que limpiar la casa a la madrina. A patada. Claro. ¿Cuántas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me ha dado? ¿Será eso? Ah, claro, mira, dice que abre. ¿Ya te la limpio, mujer? Venga. ¿Seas tímido? No me da más cosas de eso. No me va a pagar nada más. Supongo que, claro, tengo que entender el libro. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es? Este, ¿no? Claro, está en misión. Vale. Vámonos. ¿Dónde está la de madrina? Ah, mírala. Oh, qué susto me. ¡Ey! Aquí un recuerdo. O algo. No, dinerito. No me digas que no. Nada. ¡Ay! ¡Qué mareo, macho! Espléndido, Lo has tenemos cosas que encontrado. hacer, Eres ¿sabes? maravilloso, ya lo sé yo. Ahora esperaré, ese es mi segundo apellido. Esperaré el momento adecuado para devolvérselo. Ya sabes que no conviene molestar a Merlin mientras está ocupado con sus experimentos. Como que hace algo el hombre ese. Pueden explotar o hacer que te conviertas en un sapo. Sí, no queremos que eso suceda. ¿Qué te parece si me llevo el libro y lo vuelvo a colocar sigilosamente en la estantería? Eso sería maravilloso, querido. Gracias. Gracias, cariño. Bueno, vale. Pero me caes mal. Me caes mal, no sé por qué. Tú quitas el medio. Vámonos con Merlín. Bueno, con Merlín, ¿no? A la casa de Merlín. A Merlín el encantador. A ver. Mira, Merlín está aquí. Así que nos vamos. Bueno, si está ahí al lado de. Es que está en su casa prácticamente, ¿no? Espera, que no nos vea. A la librería de la izquierda de la en la biblioteca. Bueno, yo qué sé, donde me deje. ¿Qué quiere? Esto te quita lo de ahí, pero no me quita todavía. Lo voy a decir 20.000 veces hasta que lo quite. Izquierda. Aquí, mira cómo brilli, brilli. Brilli, brilli, pero no puedo. Madre mía. Vale. Ah, que vuelvo con la madre mía. Buah, no puedo robarte nada, Merlin. No, creo que no. Vamos otra vez a la madrina. Qué mareo esto, ¿eh? ¿Dónde está la madrina? ¿No está aquí? Bueno, ya está ese. Cala. Que no, que yo no estaba. Haz la vista gorda. Haz la vista gorda. ¿Esta mujer para dónde va? Quiero ver para dónde va. Se ha quedado ahí. Se ha quedado flipada. A ver. Estoy aquí otra vez. ¿En qué lugar? ¿Dónde está? No te he puesto el GPS. Estará en cualquier lado. Y esta es mi excusa de no ponérselo para coger cositas. Yo no sé qué he cogido, que no he cogido la esta. Habré cogido algo del suelo que no valga. ¿Y la mujer está dónde está? Y de paso cojo jengibre. Qué astuto que soy. Me voy a demandar a mí, pero bueno. Oiga.
Ancianita. Ancianita, ¿se ha ido usted ya para la playa esta? ¿Cómo se llame? Ah, está aquí, está aquí. Pues venga. Muy bien. Ah, mira, es una calabaza aquí. Ha crecido una calabaza aquí. Pero esto no vale para nada. Realmente. Espera. Abuelita, ¿qué piernas más largas tiene? Bien, aquí estás. De nada. Ahora entonces tengo que encargarme de los deseos del habitante de la aldea. Pues ya lo he hecho yo. Y ya es casi hora de que me encargue de tu regalo. Venga, el regalo, dámelo. Seguro que nos vemos pronto, Bartolo. ¡Bravo! El libro perdido completado. ¿Y mi regalo qué? ¿No me ha dado regalo? No me has dado nada, ¿no? No. No me ha dado nada. Vale, pues tenemos esta misión hecha. Esta calabaza ha salido, que estaba aquí, que yo decía, ¿para qué sirve esto? Tenía que hacer con la misión. Pero no, no sé qué ha pasado. A lo mejor, de momento, depende de las misiones que hagamos, irá madurando esto. Y al final, ¡ah, hostia! Disculpa. ¿Apostáis una cosa? No creo que, no apostéis nada. A que a lo mejor, ya tengo el nivel 10 con ella, pero a lo mejor, acabando las misiones, esto se convierte en algo. Aviso. Quizá la próxima fase en la que estará serán calabaza naranja, ¿no? Como la conocemos. Y otra fase será otra cosa muy conocida. Puede ser. Me lo imagino así, pero a lo mejor es diferente, como siempre. Porque yo todo lo que imagino se convierte en no. ¿Vale? Pues ya está. No hay un jengibre para mí, por aquí, para despedirme. No te quiero capturar. O hacemos la prueba. Vamos a dar un ratatouille. Ya que estamos aquí, vamos a hacer algo de provecho. A esta gente le gusta el ratatouille. Y que había que otra cosa que le gustaba. No me acuerdo. Vamos a hacer un ratatouille. No me acuerdo de lo otro, pero vamos, el ratatouille le gusta, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte. Pero no tengo ningún pájaro, ¿eh? Maldita sea mi estampa. ¿Dónde está el ratatouille? Había otra cosa que le gustaba. Vamos, que ratatouille, vale. Y habrá más todavía. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Siempre me salen caro todas las cosas este. Y para tirarlo, porque no lo quiere. Lo quiere, pero no me da nada. No se queda conmigo de domesticado. Vámonos. Que te voy a dar un ratatouille. A mí que te... ¿Dónde está, pajarraco? Pajarraco, ¿ahora dónde está? Sí, sí, vale. Ahí está. Bueno, pues este es el proceso. Se pone a pegar el círculo a nuestro alrededor hasta que se acerca realmente o nos deja que nos acerquemos. A ver. Mira, ya está, ¿veis? Acercarse. Y ahora le damos el ratatouille, que le gusta, ¿eh? Le gusta. Eso está claro, que le gusta. Luego que quiera o no quiera, como está aleatorio, no tengo ninguno, ¿eh? Y voy a seguir sin tenerlo. Ahora me da un diseño de esto, como se llame. Estampado, que yo no quiero poner estampado. Madre mía. ¿Qué estampado me va a dar? Yo no sé para qué eso, ni siquiera. En fin, bueno, pues aquí me despido, chicos y chicas. Lo siento mucho. No puedo... No he podido despedirme del vídeo domesticando a un bicho de esto, desbloqueando a un pajarraco de esto, pero la verdad... Es que debe ser más difícil de juego y muy aleatorio, demasiado aleatorio. Así que otra vez será. No tengo ni idea cómo es, desde luego. He mirado el sitio y cada uno dice una cosa. Otros dicen que prueba otra vez. Y no voy a gastar dos ratatouille de esto. ¿Qué hacemos? ¿Probamos dos veces? ¿Gastamos dos ratatouille? Venga, vámonos. Venga. Que no va a ser. Vamos a gastar dos ratatouille, tiempo y todo. Y no. ¿Dónde estás tú? ¡No! ¡Venga para acá! ¿Qué te pones para allá? Venga, baja. ¿Me haces caso, por favor? ¡No! Estoy que quiero un pájaro de esto. Estoy harto ya del cerdito este, la púa esta. Vámonos. Venga, que sí. Sí, vale. Pero que no es... Porque yo lo he probado otras veces. Para que no me digáis, es que no, hay que hacerlo dos veces. Que lo he probado otras veces. Con el mismo. También. Sin resultado. ¿Qué pasa contigo?
¿Me deja? Ahora pon... Ahora... Haz que yo quede mal. Pues sería el primero que tengo que repetir dos veces. Pero cuando falla una ya no penséis que se va a desbloquear. Vale, ¿veis? No. Pues hala. Y ahora sí os dejo. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludete.